Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar en esta rueda de prensa de CTA en Palma del Río. En primer lugar, pues anunciaros el trabajo que tenemos pendiente, en el que, por supuesto, al calor y a raíz del primero de mayo, que se celebrará en Córdoba, pues también tenemos con posterioridad el viernes 29 de abril una conferencia sobre la justicia social y la memoria de Andalucía, a cargo de Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y patrón de la Fundación Blas Infante. Será a las 8:30 de la tarde en el Centro de Congreso de Palma del Río. Informaros también que el pasado lunes, pues, CTA tuvo varias reuniones, una de ellas en Córdoba con la parlamentaria de Izquierda Unida, Elena Cortés, donde ya a raíz de unas reuniones previas que CTA tuvo con Izquierda Unida, también con Podemos y también solicitada al Partido Socialista y no sé si al Partido Socialista, bueno, a los tres grupos se le pidieron reuniones por aquello de lo que hemos llevado a Fiscalía y también para tratar un poco la problemática del campo en Andalucía. Finalmente, pues, Izquierda Unida, en la reunión que mantuvimos el pasado lunes, pues Elena Cortés nos informó que precisamente este mismo jueves, en pleno, iba a hacer una interpelación en agricultura con la propuesta de hacer una proposición no de ley para un debate sobre agricultura estructurado en tres bloques. Uno sería debatir la estructura agraria actual que existente, otra la transformación que se necesita y, por supuesto, pues también los conflictos laborales que se están llevando a cabo en toda Andalucía. La propuesta es llevarla a debate para posteriormente hacer una moción en pleno para así poder exigir de esa forma que sea el Parlamento, si se aprueba, por supuesto, la proposición no de ley, quien inste tanto a la Junta de Andalucía a sí misma y también que inste al Gobierno, pues, a actuar en este sentido, en los tres bloques que hemos hablado. Deciros también, pues, que, como no puede ser de otra manera, se ha estado hablando en la semana posterior y el mismo lunes, pues, se ha estado hablando de este sindicato, se ha estado hablando de CTA y se ha estado, más que hablando, negando, pues, la realidad que existe, no tan solo en Palma del Río, que por supuesto es abrumadora, sino que esto se extiende a todo el resto de Andalucía. Y nos referimos, pues, por supuesto, al presidente de Asaja, un hombre, pues, que ya pudimos ver cuál es su altura como persona y también, pues, a quién pertenece y de dónde viene, ¿no? Pudimos observar en la rueda de prensa cómo hablaba de Andalucía como un cortijo. También pudimos observar la forma de negar la realidad por activa y por pasiva, aún sabiendo y siendo uno de los principales causantes de los males que acontecen al campo andaluz. Y también, como no podía ser de otra manera, de una persona que tiene la trascendencia que tiene y su forma de actuar, pues la de no dudar en absoluto en usar su poder y su influencia para intimidar a todo aquel que le niegue lo que ellos dicen. Y lo pudimos observar en el transcurso del debate con un periodista, ¿no? Cómo quería intimidar, acusándolo y hablando del poder y la influencia que tiene con la inspección de trabajo. Y, por supuesto, decir que también se habló de la representación que pueda tener el Ayuntamiento y, por supuesto, de la que pueda tener CTA. Nos negó también, al igual que la realidad en Palma del Río, también negó a este sindicato, hablando de la representatividad. Pues, así como el Ayuntamiento representa a todos los palmeños y nosotros vimos con buen agrado la iniciativa que ha tenido para un poco erradicar y abordar la situación que se vive en el campo, que
no es mala para los agricultores, no es buena para los agricultores, perdón, es unas circunstancias malas para los propios agricultores, pero que aún lo es peor para los trabajadores. Pues bien, el ayuntamiento ha tenido a bien pues hacerse eco de esa problemática que tienen sus conciudadanos, porque efectivamente así los representa. Al igual que CTA, desde que se implantó en Palma del Río, pues viene representando, además de todos los afiliados, pues efectivamente a todos los trabajadores, representamos a todos los trabajadores de los cuales nos hacemos eco de sus problemas. Y además esa representación, al margen de que este señor no nos la quiera dar, pues efectivamente quien sí nos la da es su delegación del Gobierno cada vez que le solicitamos pues una huelga o cada vez que lo solicitamos una movilización, una concentración o cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Como vemos, efectivamente la ley no nos reconoce, la ciudadanía nos reconoce, pero quien está implantado en la absoluta mentira, como es este señor y como es Asaja, quien está implantado en negar una y otra vez sistemáticamente la realidad, pues efectivamente no nos reconoce. Y por último decir, pues que todo esto no sé a qué se debe, sí por la valía y por la forma de actuar de Asaja y de sus representantes, pero que sin ir más lejos, todo esto lo que nos parece es una auténtica provocación hacia los trabajadores, más que ni a este sindicato ni al propio ayuntamiento. Es una auténtica provocación hacia los trabajadores. Y sin más, pues, dar la palabra al secretario local, Pepe Par. Bueno, tanto el presidente de Asaja como el responsable de Fruta y Hortaliza han estado negando, aunque el presidente de Asaja dice que no dice mentira, pero sí está negándolo. Entonces está diciendo que lo que estamos diciendo las organizaciones sindicales, en este caso CTA, la organización sindical, es mentira. Pues tendría que ser al campo. Yo una vez más le vengo a decir que venga y se lo demostramos, lo estamos demostrando. El convenio este hombre seguramente no lo conoce. Gastará el tiempo en algo que no tiene que gastarlo, pero el convenio de luego no lo conoce. En el convenio de Córdoba está prohibido el trabajo a destajo. No solamente en los cítricos, sino también en los demás cultivos, lo que es la aceituna y la cebolla, el ajo y demás. El convenio no recoge el trabajo a destajo. Precisamente dice el convenio, que el convenio lo ha firmado entre ellos, Asaja y UGT, dice el convenio que se prohíben también las horas extras y el trabajo a destajo, bueno, pues para crear más mano de obra, más trabajo. Eso pone el convenio, pero esto se incumple y este hombre se ve que no lo sabe, ¿no? Aquí en Palma del Río se está trabajando a destajo, no en Palma del Río, lo que conocemos de Córdoba y Sevilla se trabaja a destajo, pero se trabaja a destajo, pero pagan a jornal. O sea, se implanta, se obligan a los trabajadores concretamente, a los que trabajan en el sector citrícola, a cargar un camión. Un camión entre 22 y 23 mil kilos de naranja. Y si no lo cargan, no les pagan. O no van al día siguiente y cogen a otra cuadrilla. Ese es el castigo que hay. Claro que hacen horas extras, pero en el mejor de los casos, que suelen no pagarla, ahora después va a venir un grupo de trabajadores no nacionales, van a poner una denuncia porque no es que no le han pagado las horas extras, es que no les han pagado nada. Le deben el dinero del año pasado porque un intermediario se ha ido con el dinero. Las horas extras están prohibidas, como decía antes. Solamente se reconocen las horas extras, salvo en caso de fuerza mayor. Aquí las horas extras se hacen siempre. Y digo, en el mejor de los casos, ¿a quién se las pagan al precio de las horas ordinarias. Cuando en el convenio viene recogida que las horas que estén justificadas por fuerza mayor se tendrían que pagar la primera a un 20% y el restante a un 75% del precio de la ordinaria. Esto no se hace. Eso es mentira. Y dice él que es falso lo que estamos diciendo. Bueno, pues entonces le tendrá que decir que es falso no solamente a lo que dice el CTA y también lo que dicen los periodistas, porque también tendrá que decírselo a más de 100 concejales que han respaldado una propuesta de CTA. Hicimos una iniciativa que se llevó a pleno, que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, se llevó a pleno en los 8 municipios de la comarca y lo han respaldado los 8 municipios. También tendrá que decir, de estos 8 municipios hay más de 100 concejales de diferente color, que están gobernando de diferente color, y el 25% de estos concejales son del PP. También le tendrá que decir a los del PP que esto es falso, que es mentira. Ellos también han respaldado esta moción. Solamente hay dos que han votado en contra, que son de la Victoria, del PP. Porque los de Palma del Río se abstuvieron. El resto todos han votado de forma anónima en todos los ayuntamientos. También le tendrá que decir
a estos del PP, que están más cerca de ellos que nosotros, que es mentira, ¿no? Que es falso. Y en cuanto a decir que hay algunos empresarios que es normal que se pasen el semáforo en rojo, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay algunos que pueden pasar el semáforo en ambas o en verde, pero los demás se lo pasan en rojo. Y ellos más todavía, ¿no? El propio presidente de Asaja, con los comportamientos que está teniendo, se está pasando el semáforo en rojo, él y el responsable de fruta y hortaliza en cada momento. Esto es indignante y que no vamos a seguir permitiéndolo, ¿no? Claro que sí, en el momento que podamos. No cree en CTA, no reconoce CTA. Bueno, pero que pregunte en Córdoba, capital, o en la provincia de Córdoba, a ver si los trabajadores, que son los que tienen que reconocer a CTA, no lo reconocen. Porque eso es lo único que estamos en el campo mirando por lo y defendiendo los derechos de los trabajadores. Es nada más. Yo dos o tres cositas. En primer lugar, las declaraciones del señor Nicolás González y Fernández de Mesa, que las hemos oído mucha gente, creo que se descalifican por sí solas, ¿no? Es decir, estos dos señores son unos impresentables, que no sé cómo pueden llegar a la dirección de una organización patronal, puesto que demuestran tener muy poca cultura y muy poca educación para hablar los términos que se hablan, ¿no? Los términos caciquiles y, vamos, en unos términos desproporcionados, ¿no? En segundo lugar, creo que le han hecho un flaco favor a Comisiones UGT, porque los descubre, claro. Dice que Comisiones UGT no han puesto denuncia en la inspección, pero ¿cómo van a poner denuncia si Comisiones UGT recibe las subvenciones del Estado precisamente para que no pongan denuncia? Claro, claro que están con la patronal, pero además es que UGT le firmó un convenio donde rebajaba, por ejemplo, el precio del ajo de 2 euros a 1,60. Le firmó un convenio donde aumentaba la jornada laboral y le firmó un convenio donde los fijos discontinuos pasaban de 2 temporadas a 3 temporadas en un plazo de 5 años. Y le firmó más cosas, ¿no? Más cosas en contra de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el tema del contrato de trabajo. Antes, durante el primer mes de trabajo, no había que hacerlo por escrito y ahora pues, son 3 meses lo que no hay que hacerlo por escrito. O sea, creó inseguridad jurídica a los de siempre, a los jornaleros, ¿no? Y jornaleras. Bueno, nosotros, conjuntamente con la dirección que ha apuntado el ayuntamiento, estamos haciéndole una propuesta a los agricultores. Los agricultores, yo creo que primero tienen que fomentar su tejido asociativo como empresarios, nosotros creemos eso, y además que sea el eje central de la recolección y la comercialización y manufactura del producto. Así que eso es los tres vértices que nosotros estamos apoyando, precisamente para que el valor añadido de esta tierra, o sea, el valor que genera el producto que se genera en esta tierra, no se vaya de esta tierra sin dejar nada. Es decir, estamos ofreciendo pues, que ellos sean los que contraten a través de bolsas del SAS, del Servicio Andaluz de Empleo, del SAE, perdón, Servicio Andaluz de Empleo, le estamos ofreciendo que ellos en sus almacenes manufacturen y que ellos asociadamente, y con el apoyo, por supuesto, en esa política nuestra, en cuanto a las administraciones y demás, pues, y que ellos sean los que comercialicen. Es decir, estamos ofreciendo que el valor añadido se quede en la tierra. Yo creo que es una propuesta que los agricultores, con independencia de lo que digan los representantes de Asaja, de aquí, de la zona y del Valle del Guadalquivir, la deben de escuchar, la deben analizar, deben hacerle cuenta y deben hacer una programación de empresarios y de futuro. Sencillamente es eso, ¿no? Bueno, nosotros también entendemos que las administraciones tienen que tomar medidas. Las administraciones, en concreto la Junta de Andalucía, tiene que saber cuánto produce una finca y qué jornales son necesarios para recoger esa finca. Pero también se tiene que comprometer con el Servicio Andaluz de Empleo. Hay que hacer un censo agrario y de ese censo agrario salir unas bolsas de trabajo que puedan trabajar y puedan ser contratadas directamente en las cuadrillas precisamente por los almacenes, por la organización productiva de cítricos.
Hay que pedirle también a la Administración Central que, por supuesto, que actúe la inspección, no como está actuando, porque este hombre, Sánchez de Mesa, en las declaraciones que hizo, dijo que se iba a entrevistar con su amiga, la jefa de la inspección. Vamos, a nosotros nos parece de escándalo que haya amigos en las administraciones, ¿no? O sea, la Administración Central se tiene que comprometer a eso, a que la inspección actúe con neutralidad y con diligencia y determinación. Pero además de eso, se tiene que comprometer a cambiar la legislación sobre seguridad social. Las altas no se pueden dar de alta a los trabajadores del sistema especial agrario a las 12 de la mañana, en el régimen general, para entrar a trabajar hay que estar dado de alta. Y después tampoco puede ser que se dé de alta al principio de un mes y la liquidación sobre los días trabajados se hagan al final de mes. Eso no puede ser porque sencillamente durante el mes después se apuntan los días que se entiende el empresario que tiene que apuntar. Y claro, por día que no apunta son 17 euros que se ahorra de seguridad social. Entonces la Administración tiene que eso. Y además de eso, tanto la Junta de Andalucía como la Administración, como el Gobierno Central, tienen que hacer una política negociada con la Unión Europea de reparto de la PAC, de la política agraria comunitaria. No puede ser que un chorreón de millones de euros, que en esta última se han perdido 250 millones de euros para Andalucía, pero no puede ser que se regale en función de la extensión de los territorios sin saber si se cumple con la normativa, si se cumple con el asentamiento de la población, con las políticas de asentamiento de la población en el territorio, y eso no puede ser, da gratuitamente dinero público. La Junta de Andalucía debe de intervenir ahí para informar a la Unión Europea de aquellas fincas y aquellos propietarios que no están cumpliendo con la normativa, laboral. Y esa es nuestra exigencia a la Junta de Andalucía y a la Administración Central, ¿no? Bueno, nosotros como ha dicho mi compañero Manolo, tuvimos una reunión el otro día con Elena Cortés, va una proposición de la ley a debatirse en el Parlamento. Esperamos que en el Parlamento andaluz, nosotros la hemos informado de todo esto, pues salga esto. También hace cuestión de un mes tuvimos una entrevista con el diputado por Córdoba de Podemos y también le pusimos todo el tema este, y nosotros lo pretendemos que efectivamente esto se eleve a categoría de preocupación política, ¿no? Porque debe haber una preocupación política. No sirve, porque es la labor de Salvador Blanco. Bueno, fue un tiempo donde el Partido Socialista y la Junta de Andalucía trajo mucho dinero a Palma del Río para hacer inversiones, pero no sirve entregar los dineros de la Administración de forma gratuita. Las subvenciones que se están dando y que no se dan a los jornaleros, ni a las jornaleras, las subvenciones que se están dando tienen que tener un carácter finalista, y porque estamos hablando de dinero público que se están gastando privados en su supuesta iniciativa privada. Entonces, la Junta de Andalucía, a las organizaciones sindicales, por lo menos a nosotros, nos tenía que justificar qué dinero da y por qué y para qué los da, cosa que no está haciendo. Entonces, eso no sirve. Bueno, y nosotros creemos que estamos haciendo una propuesta de política agraria donde estamos salvaguardando, por supuesto, los intereses que nosotros defendemos, que son los intereses de los trabajadores y trabajadoras, pero que también salvaguardamos y estamos mirando por la economía de los pueblos de la comarca, ¿no? Que esto no se lleva a cabo y que no se escucha porque hay personas o representantes de la patronal exaltados como estos dos señores, pues esto acabará en huelga. CTA, por supuesto, piensa que a lo mejor no hace falta tantas propuestas, y lo que hace falta es que los jornaleros y las jornaleras sean capaces de rebelarse contra este tipo de actitudes, y el año que viene, en medio de la campaña, pues si podemos y la situación sigue igual y aquí no se contrata a trabajadores de los pueblos, a estos de la comarca, se les discrimina y además no se pagan los salarios y además no se da de alta la seguridad social, pues a lo mejor el año que viene tenemos suerte, conseguimos convencer a los trabajadores y le plantamos en medio de la campaña una huelga en vez de 5 días, de 15 o 20 días.
Y entonces sí espabilamos todo. Entonces sí. Desde luego nosotros, el tema de la huelga se lo proponemos a los jornaleros y jornaleras, porque es que pensamos que es una de las soluciones, porque los trabajadores, mientras no nos tiramos al barro y mientras no nos movilizamos, no se nos escucha. Ya está bien que no se nos escuche. Ya es indigno que no se nos escuche. No se nos escucha nada más que para hacer propaganda electoral, pero a la hora de la verdad no se nos escucha. Entonces, claro que sí, nosotros defendemos eso. Y por último, muy breve, explicar el sistema de representación que hay en el campo. El 98% de los trabajadores del campo son eventuales y no tienen elecciones sindicales. El 2% restante, los candidatos los proponen a Saja. Los candidatos representan UGT y Comisión Obrera. Se los busca Saja o se los busca el patrón. Es una pantomima de elecciones sindicales que no se da ni en el Camerún, ese tipo de elecciones, y que tenía que estar prohibida. Así, indirectamente prohibida. Y la representación se ve trabajando en el Estado. Y no el que tiene los beneplácitos de la patronal, del gobierno, y entonces es el que representa a los trabajadores. A los trabajadores los representa aquel que tiene voluntad y que hace un ejercicio de defender los intereses objetivos de los trabajadores. Y eso es indiscutible. Es indiscutible porque están ahí los hechos. Y punto. Y nosotros no somos ni más ni menos que nadie. Lo que sí somos es un sindicato de clase que estamos con la clase trabajadora, que somos trabajadores y nosotros tenemos un solo fin, que es defender nuestros intereses como trabajadores. Y punto, y no hay más. No hay absolutamente nada más. Y por eso no tenemos liberados, pagados por la organización, ni pagados por nadie. Y no recibimos subvenciones, ni las queremos, ni las hemos por Dios deseado nunca en la vida. Y ahí estamos, por supuesto, aquí estamos, implantados en la comarca esta y nos vamos implantando en otras comarcas. Y eso que no tenemos representación, quien no tiene representación es a Saja, que no hace elecciones. Acá elecciones se ha presentado a ningún tipo de elecciones. Se presenta a elecciones dentro de su propia organización. ¿A qué tipo de elecciones se presenta para que lo voten los agricultores? A ningún tipo de elecciones se presenta. Entonces no sé cómo se atreven a hablar siquiera. Después de las subvenciones que recibí, no ya como productores sino o agricultores, sino las subvenciones que reciben junto con los otros dos sindicatos del Estado como organización empresarial, que esas no salen nunca y son muchísimas. Y ya vale que se gastaran los dineros de los cursos para darle formación a sus empresarios, a los empresarios asociados, que falta le hace.